Bueno, yo diría que más que una comedia enfocada a la mujer o al público femenino, es una comedia feminista. Entonces, desde esa plataforma está enfocada a todo tipo de público que quiera abrirse a esta forma de hacer humor, que excluya ciertos espacios de la burla que están más o menos instalados. Entonces, más que hacia un público feminista, o sea, femenino o feminista, es una propuesta feminista hacia todo público. Bueno, yo también comparto lo que dice Cata, es una propuesta feminista. Lo que sí nos ha pasado es que, por supuesto, han sido las risas de las mujeres las que más hemos notado. Entonces, ha sido demasiado satisfactorio porque también no hay dado un lugar para que las mujeres sean chistosas o seamos chistosas, pero tampoco para que nos riamos de nuestros propios imaginarios. Entonces, ha sido bien interesante convocar a esas mujeres no solo para que se rían, sino que también después se acerquen y digan: hace mucho tiempo no me reía tanto. Y yo creo que es también, como feministas, sacudir el feminismo y decir que hay realidades que nos parecen tan absurdas o roles tan absurdos que nos establecen, que merece toda la pena burlarse de ellos. Y definitivamente lo que hemos descubierto a través de este proyecto es que el humor es una muy buena estrategia feminista. Entonces, en eso nos enfocamos y eso es lo que hacemos. Por lo que dice Cata, la invitación es abierta, es a quien quiere reírse. Bueno, este trabajo conjunto yo creo que también nos ha llevado por un camino de aprendizaje, o sea, concebir la gestión cultural como una empresa, o lo que hacemos, el humor, como una empresa, igual ha sido para mí en lo personal un descubrimiento. O sea, nunca lo habría conseguido de esa manera si no hubiera tenido esta asesoría de Santiago Creativo. Es un lenguaje para mí nuevo, pero no es complicado de seguir. Entonces yo siento que hay algo de amigable en plantearse desde ahí, desde esa industria creativa cultural, sin necesariamente mercantilizar nuestro producto. Y por eso a mí me interesa, me gusta y siento que ha sido un súper buen apoyo. Bueno, Santiago Creativo, más que ayudado, yo creo que ha sido como el nido. O sea, yo por lo menos que he estado como a la cabeza un poco del recibir este apoyo, ha sido... es como mi permanencia definitiva. El apoyo ha sido demasiado crucial y ha sido no nos invitan solo al recibir información y al tú puedes hacer esto, sino al trabajar duro, a intervenir de una vez tu emprendimiento, a entender el proceso también. A veces te aceleras como a producir cosas, pero no piensas lo que estás queriendo transmitir y tampoco se organiza el trabajo interno. Entonces ha sido súper especial también. También porque se ha tratado de un proceso, ¿no? Entonces nos convocan desde el principio de año, te capacitan, te vuelven a llamar, te reconocen, qué es lo que está pasando ahora en el City Lab. Y creo que también nos han hecho reflexionar sobre la labor que hacemos en cuanto a entorno y en lo social, que es, claro, llegas con humor, llegas con una propuesta, pero también entiendes que la gente va a percibir arte, que está consumiendo un producto cultural, y que estamos logrando que a esa gente se le quede algo. O sea, se están riendo con una realidad que estamos poniendo de esa forma, a través del humor. Entonces creo que es súper valioso. Yo que vengo desde Colombia creo que ha sido una experiencia también súper enriquecedora. No había visto un proceso de gestión cultural tan nutrido. O sea, el tener un panorama tan integral de percibirse con capacidades, con redes y con oportunidades y escenarios para confrontarse con otros gestores, para mí eso es invaluable. Recién presentándonos en City Lab también nos parece, primero que todo, después que nada, una vitrina, una gran vitrina. O sea, no es solo venir a mostrarse, sino también venir a ver cómo está el panorama cultural, en qué están las mentes creativas, la diversidad de esas creaciones y de los discursos también. O sea, es súper interesante poder escuchar el discurso que hay detrás de este
de esta super creación, escuchar a músicos, escuchar a escultores, escuchar a artistas en general, escuchar a gestores, para nosotros ha sido un súper buen aprendizaje. Y también nos gustó mucho la vitrina, creemos que es un público receptivo, nos sentimos como en casa entre gestores culturales y nos pareció un espacio amigable y ultra necesario. O sea, siento que toda la gestión de Santiago Creativo en un año se corona con este evento. Bueno, tras la participación, tal como decía Cata, también siento que es como un grado, es como lo hicimos bien, hicimos todo un procedimiento y genial poder participar. Vuelvo a resaltar como el escenario es podernos confrontar, a veces nos enfocamos en trabajar y pocas veces nos detenemos a mirar a quién tenemos alrededor y con quién nos podemos apoyar. Entonces es fascinante la red que se arma y sobre todo también que se refleje en un catálogo, que sea como una agenda que puedas usar y que puedas también reflejar ahí una ciudad y su producción. ¿Cuál es el discurso también creativo? ¿En qué anda la ciudad y qué es lo que viene también? ¿Qué es lo que está por hacer? Poder mirar alrededor de esa manera. Bueno, les extendemos una invitación muy chilambiana a que se rían con confianza, a que se abandonen a un humor que es otra propuesta y a que nos visiten. Tenemos página, esta es www.porhumoralchoro.cl. Y bueno, también invitarlos, invitarlas a que también nos propongan nuevos temas, o sea, nosotras construimos a partir del público. ¿Tú eres un guion? Todos y todas son guiones y bueno, la página y el sitio de Facebook Por Humor al Choro es justamente para eso, también para recibir propuestas, invitaciones y también lo que dijimos acá en el evento, nosotras también participamos de actividades que nos inviten gratis, o sea, no solamente es el tema monetario. También tenemos puesto el corazón y el activismo en esto, di que sí. Y el choro. Di que sí. Y eso. Thank you.